Monday evening like always welcome to Jenny live number 868 today and counting hope you guys had an amazing weekend Miami was beautiful and now for some reason we got the cold weather again um, we we always try to you know stay winter isn't really ever winter for us except this year it's Everything's the opposite. So uh, staying warm. Hope you guys stayed warm. And uh, we do have, of course, a beautiful Miami sun. So uh, during the day, it's hot. And then at night, it's a, it's a little bit chilly. Our deco weekend was this weekend. It was amazing. Hope you guys enjoyed. Um, some great automobiles, great people dressed up, music, a great family event. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a todos. Estamos en vivo, en directo, ya desde Miami para todo el mundo. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana. Comenzamos con Jenny Live. Si tienen un tema para dar, ya saben de que el chat está abierto. Vamos a también tener el chat. de Facebook hoy, sin embargo tenemos ya un tema en Mende, así que bienvenidos a todos. Espero de que estén súper positivos, buena onda, listos para, eh, para este programa número 868, para que sepan que no nos quedamos atrás, o sea, porque <laughs> son bastantes programas. Pero bueno, espero de que hayan disfrutado, si están en Miami, eh, Arte Covica en este fin de semana fue estupendo, el clima parece que lo hubieran comprado, como decimos nosotros, y un gran, eh, un evento muy lindo, la verdad, para la familia, aut autos antiguos. Eh, música el, hasta creo que hay gente que hasta las 6 de la mañana Ocean en Drive estuvo que explotaba eh, y bueno algo para, algo para recomendar bienvenidos entonces comenzamos y no se olviden de que tienen el chat para interactuar conmigo en vivo en directo y el Facebook también eh, no sé si está prendido todavía pero en un momentito welcome guys <laughs> alrighty so um, I'm to make sure that uh, I'm, I have to check to see if our Facebook is up and running and we are to have um, Let me see. We're going to have the chat there. We're we have our members chat. Hey, John. Welcome. Jin. What's up, guys? Hey, James. Um, let me share it in my page. Um, don't forget also that we do have a chat. That was right. We do have a chat in um, in Miami TV as well, so if you guys ever want to interact there, you can. Although I realized that it's best when we actually do have topics instead of actually just reading the comments out loud. Um, you know, like every single comment from Facebook Live. So uh, don't feel bad if I don't read your comment out loud if it has something to do with. our um, Topic in particular, then yes. If it doesn't, then we'll probably just kind of skip -a through and continue with our, um, with our subject. Okay, not sure if that worked, but let's begin. Muy bien, eh, estoy compartiendo entonces en la página en la página mía de Facebook. Vamos a empezar el video. No se olviden igual de que si quieren que les lea, vamos a estar eh, interactuando en Miami TV, no en la página de Jenny Cordamaglia, les repito, en la de Miami TV en Facebook, así que síganla. What's up, guys? There you go. Got you. Let me mute my voice. Don't want to hear myself talk. <laughs> um actually, some people do that, you know, just mute it if you don't you know like the topic that we're talking about. All right, hey Joe, Mark, what's going on guys? Welcome, welcome, welcome. All right, so we're gonna continue with a topic that we had last week that uh, I kind of read the problem and then we said we'll talk about it next in the next show, and then it was Wednesday, and then we didn't have a day live. So this is where we continue. Saludos desde Quito, Ecuador. Bienvenidos. Tico Buenfil. Hola, México. ¿Qué tal? Alfredo, bienvenidos. Aníbal, Mauri, Bob, Bones, Phil, Angel. Ya que son los primeros, <coughs> ahí, ahí los saludo y ahora entonces continuamos con el tema de hoy. Ok, so you get a high when you're the first ones up, ok, in Facebook. Other than that, we'll, <laughs> we'll start with the topics. If you guys have a topic you want to talk about, then, uh, you know, don't be shy, go ahead and let me know. And um, we, we kind of like mix it up. I mean, it's the 868th show, so you can imagine that we've talked about some things here. <laughs> All right. Uh, dear Jenny, um, I've been in a relationship with a woman for 27 years, and we have a 25 year old lad and an adopted 11 year old, a six year old Labrador, a 14 year old cat, and an adopted stray cat of approximately five years. A mortgage and a few debts and poor finances. Very specific, thank you. <laughs> Um, we've not been intimate for three years or more. I haven't had intercourse or even kissed her or anyone else in all that time. Oof. I'm worried as, a, as physically I am unattracted to her. I made no effort and have uh, become quite lonely. I'm not the most attractive person either, and I, and I can't understand why she's still even with me. I'm not sure what I want in life anymore. I'm not, I think that's like the worst thing that could ever happen to you, right? Like getting to that point where you don't know what you want in life. I mean, that's that's dangerous. That's very dangerous. <clears throat> because you start kind of like feeling worthless. I'm really, I'm getting really concerned about my state of mind. I become addicted to porn. I still have a high sex drive, but I'm being mentally scarred by the images of absolutely beautiful wom women on screen <laughs> performing all kinds of fantasies. Uh, you're scarred mentally because you're watching porn. <laughs> yeah, I guess. <laughs> um, I know in reality I would never have a stunning woman to hold. Well, you should never say that, you never know. Shallow as I am, I know reality is nothing like porn, and I'm having all sorts of fantasies, and they're becoming a real problem as they're getting more and more extreme. Like outdoor sex, risky sex, being naked anywhere. I have fantasized about being a nudist for years, and I know my prudish partner would never do that. Ooh, if you have some kind of fantasy like that, which I don't see nudism as a fantasy, but I guess if you have it as a fantasy, then uh, yeah, you need to make sure you know who you're getting married to because uh, you can't be that free spirit and be next to somebody that's extremely prudish because then you're just going to get to the point where this is going to happen and you're going to be really frustrated. I feel too tired to leave um, uh, as I'm 50 years old now and I'm wanting peace and quiet as much as possible. People seem to rely on me for everything, all their problems come to me. Um, come to me anything at all. I'm like everyone's agony uncle, yet I have no one to talk to. I feel I would explode and one day unless I can get away from this ridiculous issues I have I have with sexual feelings and the complete lack of intimacy and love. Please help Ian um I should go in Spanish but let me just go in English and then we'll um I guess go in Spanish. Okay the worst thing that can happen in your relationship and i think we've mentioned this before for some reason the relationship topic keeps coming up because there's so many people in the world having these issues in their relationship and it's the lack of intimacy you know you get to a couple years and you probably find yourself stranded in a monotonous um, you know continuous relationship where you will get to the point that if you allow yourself to become separate um, Sooner, sooner, sooner or later, from your spouse, then you're allowing this like huge gap of nothingness really to come about in your relationship, and you need to fill that with something. So if you don't, it'll just become a bigger gap, and a bigger gap, and a bigger gap until you two have nothing else to. Um Let's say save anymore. <laughs> so you never wanted to get to the point where you g where you're actually not having intimacy. Set, so um, you know, not that sex is the most important thing in the relationship, but it's definitely one of the most important things in the relationship. I mean, how many couples have you seen that uh, because there isn't any intimacy, the person goes and finds you know finds it somewhere else. I mean, you you're human, and uh, you know you have a sex drive. So if the person that you're with doesn't um, answer to your to your sexual desires then obviously there's going to be a big emptiness there that you're going to need to fill in some you know one way or the other um, nice boots thank you I'm, I'm actually kind of regretting wearing the boots now because i figured it's Getting me really like oh, it's warm. <laughs> Thanks though. Hey David. Um, so first things first, don't ever allow yourself to get to that point where you're actually not having sex with your couple. Uh, if it's been one month, even you should already consider discussing it. Uh, you know what's going on? Are you healthy? You know, I mean, th there could be so many things going on with your significant other that you have probably not even a clue because some people are so closed. Into their own problems, that they don't want to, you know, pull you in. Even in marriages, they're they don't want to pull you in into their problems, and they decide to just take care of their own stuff uh, on their own. They'll go to the doctor by themselves. They're, you know, they'll uh, talk to their friends about their problem, but they won't talk to you. So uh, you want to make sure you have an open relationship, in the fact that you guys are open enough to talk about just absolutely anything. Um, especially, for example, in the, in a sense of a guy, which I know this has something to do with this. Um, with this person's email but erectile dysfunction i mean that's something very that's happening a lot with people today and with people with men today and it's something that hits the ego of every man so it's really difficult for them to talk about it with their um, spouse so you, you know we, that when we talk about sexual you know topics and the shield and stuff like in relationships, you know we have all this information because we have doctors and sexologists that actually give us the information. So to hear the stories that they tell you uh, to then go ahead and talk about in the show about this kind of issue and about men uh, having this problem more and more every time, um, and it being one you know a reason to get a divorce because that leads to just miscommunication about everything and then you start wondering what's going on if there's no intimacy then he's better probably getting it somewhere else or she's probably you know found somebody else or no longer finds me attractive so you don't ever want to allow anything you know you don't, you don't ever want to allow enough time on the pers on your husband's or wife's mind to wander off and think and guess um you know think and imagine really whatever it is that they want to imagine because unfortunately we always imagine the worst <laughs> so when you have when you haven't had intimacy for three years with your couple um not that it's happening but it, either one of you is probably thinking that you both you just don't find each other attractive anymore and you know so many other things that you might be having an affair that uh, you're maybe not straight I mean there could be so many things that go through your mind and it might be something so simple as something physical that's happening to you or medical that's happening to you but that since you don't talk about it there's no way your couple can know so <laughs> um, bienvenido Juan bienvenido como estas que se despierta estas horas dice <laughs> saludos España como estamos hola David Bueno, a ver, aquí son las 11 de la noche, así que no es tan tarde, no es tan tarde. Es cuando es, es el horario que siempre hacemos los Jenny Lives. So 11 o'clock is usually the hour that we do Jenny Lives, so it's not that late to us. Uh, let me go in Spanish and then we'll continue. Uh, if you guys want to, you know, give him any tips or anything, let me know. Muy bien, voy a leer rápidamente eh, el email para que no sea, eh, pues, muy largo y luego continuamos. Hola Jenny, yo estoy en una relación con mi mujer por 27 años. Eh, tenemos una hija de 25 años, hemos adoptado a un, eh, a un labrador de 6 años, un gato, un gato de 14, bueno, etcétera. Eh, algunas deudas, pocas finanzas, dice, no es, no hemos, el punto del email es, no hemos tenido relaciones por ya tres años o más. Dice, eh, ni siquiera la he besado o a nadie más en todo este tiempo, ¿puedes creerlo? Tengo miedo, la verdad, que físicamente eh, ya me he vuelto, eh, eh, he perdido la atracción por ella y no he sido haciendo ningún tipo de esfuerzo para eh, ningún tipo de esfuerzo para unirme a ella por lo tanto me siento extremadamente solo eh, no soy la persona más atractiva del mundo por lo tanto ni siquiera entiendo por qué ella sigue conmigo y eh, no sé lo que quiero en esta vida ya eh, me he perdido yo creo que lo lo, perdon, lo peor que what? no we just spoke in English for, till like a ago. <laughs> eh, yo creo que lo, lo peor que le puede pasar a una persona es eh, el llegar a un punto donde estás perdido eh, y que no sabes qué es lo que quieres. O sea, lo peor que hay es la, es la incertidumbre. Ahí va. Entonces, eh, es algo muy peligroso porque no solamente que eso ya además te lleva a la depresión, sino también que pues, puede llevar a casos muchísimo más serios donde las personas terminan explotando por otro lado y haciendo una barbaridad así hacia su vida o hacia la vida de los demás. Eh, a ver. Dice, la verdad que me estoy preocupando muchísimo sobre mi estado de mente. Dice, he estado, me he estado um, volviendo adicto a la pornografía, tengo un, unas ganas de tener sexo igual muy alto, pero altamente creo de que estoy siendo eh, mal acostumbrado, podríamos decir. Lo estoy traduciendo del inglés. Siendo mal acostumbrado por estas hermosas mujeres que veo en estos videos, dice, y en realidad yo sé de que nunca voy a tener una mujer tan bella a mi lado, por lo tanto cada vez sus expectativas son peores. Estoy teniendo todo tipo de fantasía y la verdad que estoy sintiendo de que se están volviendo un problema muy grande. Eh, cada vez son más extremas, como por ejemplo el querer sexo afuera o tener sexo muy, muy riesgoso, agresivo, estar desnudo en cualquier parte. Tengo una fantasía de también ser nudista, pero mi pareja no es eh, para nada abierta en este tema, entonces no lo puedo hacer. Lo peor que hay si ustedes tienen ese tipo de mentalidad, especialmente en el tema de la, de la desnudez, eh, tienen, que, eh, tienen que encontrar una pareja que esté de la misma mentalidad abierta que ustedes porque de lo contrario tarde o temprano van a terminar sintiéndose fracasados y frenados por, por alguien eh, eh, que eso los frustra, ¿no? Me siento muy cansado ya que ahora tengo 50 años, quiero paz y tranquilidad lo más que pueda. Las personas encima me cuentan todos sus problemas. Eh, soy alguien como el tío el, Agony, el tío... Agni, el tío no, no me acuerdo esa palabra en, en español. Eh, que, que uno viene y le cuenta todos los problemas. Um, pero yo no tengo a nadie con quien hablar, dice, en realidad me siento de que en cualquier momento voy a explotar, a no ser de que um, sobrepase estas ridículas problemas y los sentimientos sexuales que tengo y la falta de amor. Por favor, ayuda Jenny, gracias Ian. Honestamente, voy a repetir, eh, lo peor que te puede pasar en la vida, más allá de, este, de esta persona que escribió este email, es eh, llegar a un punto donde estás perdido donde no tienes donde tienes incertidumbre la incertidumbre yo creo que es una de las peores cosas que le puede pasar al ser humano eh, solamente te espera pues la agonía solamente te espera la depresión y luego así sucesivamente um, nunca deberías permitir que en tu relación llegue tu relación llegas a cierto punto donde estás eh, tanto tiempo sin tener una intimidad, eh, mucho menos, a ver, abrazos y besos, ¿no? Por supuesto. Eh, y lamentablemente es algo que está pasando cada vez más y más en las parejas. Eh, los sexólogos, psicólogos están viendo cada vez más estos problemas. Sin embargo, también lo más interesante y lo más... Sí, lo más interesante que nosotros por lo menos hemos oído, recuerden de que nosotros cuando hablamos sobre temas de sexo eh, tenemos sexólogos, médicos y psicólogos, eh, personas que son las tres cosas y saben de lo que están hablando. Eh, y com eh, comento eso porque eh, una vez escucha hablar otros programas y dicen cada barbaridad y son médicos y dices, no puede ser de que estén hablando y aconsejando tan mal a la gente, así que tengan cuidado. Eh, en fin, donde, donde explican pues, no solamente el tema de la coraza, sino también el tema de la cantidad de hombres que están teniendo eh, el, el problema de la disfunción eréctil y la cantidad de parejas y relaciones que se están divorciando, porque por la falta de intimidad, por una falta de comunicación. O sea, eh, el hombre de por sí sabemos, no estoy diciendo de que ese sea el tema de este email, pero lo voy a tirar ahí igual. Eh, sabemos de que el hombre en sí tiene un ego muy grande, es algo, es un machismo que no se, le, no se puede quitar, lamentablemente. Y no solamente eso afecta en hablar eh, con su pareja sobre lo que le está pasando, sino más que nada cuando es algo que tiene que ver con la parte íntima. Entonces, eh, intentan obviar la situación simplemente cambiando de tema o, eh, pues, a ver, de muchas, otras, de muchas otras maneras. Y eso es algo que empieza, si tú ya llegas a tener un mes, dos meses, tres meses máximo sin tener relaciones con tu pareja, ya tendrías que estar sentándote cuando están comiendo quizás eh, la cena o el almuerzo y después de comer decir... Bueno, ¿qué pasa? <laughs> eh, y darle, eh, pues no tampoco, no solamente en este tema del sexo, sino también en general, nunca permitir llegarte a ese lugar donde no tienes la confianza de hablar con tu pareja. Eh, deberías, desde el momento que te casas en adelante, tener una apertura tan, tan, tan grande que le das a pensar a tu pareja la realidad, ¿no? A pensar de que, sin importar cuál sea el tema. Va, van a poder confiar en ti y hablarte de lo que sea. Eh, y las personas no hacen eso, dicen, bueno, está todo bien, en cuanto empiezan a tener un problema de salud, se encierran, van solos al médico, o en cuanto empiezan a tener algún tipo de problema en general, de algo que quizás no te gusta de la otra persona, porque se casaron pero nunca vivieron juntos, y dices, bueno, es una bobada, lo voy a, me lo voy a mantener para mí mismo. Y así se empiezan a sumar las pequeñas broncas, podríamos decir, que tarde o temprano empiezan a afectar a cómo ves a la persona también eh, en un estado atractivo, como dice la, este señor en el email. He llegado a un punto no solamente de tener tres años sin relaciones con mi esposa de 27 años, sino que también a un punto donde ya no la veo atractiva. Eh, estás permitiendo tener, has permitido tres años de tu relación abrir una puerta muy grande a que todo lo que sea negativo pueda filtrarse y cada vez se separen más y más. Recuerden de que una, una pareja estable lo que hace en una intimidad, si sea en un beso, en un abrazo o en sexo, o sea, en hacer el amor, vamos a llamarle eso porque es diferente, eh, es una creación de energía positiva constante. Por lo tanto, en el momento que tú te permites frenar esa creación de energía positiva, estás permitiendo un gran vacío energético en tu relación para que entre la cantidad de negatividad que pueda en afectarte o en el trabajo o en alejarte más de tu pareja, eh, en empezar a causar también rechazo hacia la persona, porque el propósito eh, de la negatividad también es, de, es separarte, más si tenías una relación positiva. Y yo creo que nadie aguanta 27 años de relación si realmente no tenían algo interesante, o sea, amor, cariño y, y otras cosas, ¿no? Um, <coughs> a ver, voy un poquito en inglés. So, and bienvenido buenos dias watching from costa rica you look beautiful great body thank you hey jose um ooh, so we're looking for um, you know last year we visited this place in spain it was called vera and it was uh, it was actually like this l really big town of a nudist uh, colony <laughs> you could say and uh, we're trying to look for places like that in Costa Rica or Colombia, but I don't know if these exist. Uh, and Google isn't really much help. <clears throat> do you know of any, by the way? Because uh, we want to spend summertime, you know, in a place that is just free, and you could just go to the beach and be in a, in a place like that. Yes. <coughs> Excuse me. Um, and uh, the closer the better, really. I mean, so we don't have to go all the way to Spain and leave Spain for September or so. But it would be cool to do shows from places like that. So, if you guys know of anything? Let me know. Saludos. Eh, desde Costa Rica estaba diciendo, bueno, estamos, eh, it's more educational than español. You think so? Estábamos buscando en Costa Rica o en Colombia algún lugar. Este, eh, el año pasado fuimos a España, bueno, vamos todos los años a España y visitamos un lugar, la verdad, encantador. Se llama Vera, el pueblo de Vera. Que es una comunidad directamente naturista, o sea, una comunidad donde lo, el pueblo es naturista. Entonces tú tienes las personas en el auto, pues eh, así, sin ropa, tienes las playas, tienes los condominios donde se, donde se vive así. Es, es algo completamente lo más libre que hemos visto, la verdad, y súper, súper relajante. Pero dijimos, tiene que haber un lugar así más cercano en Costa Rica o en Colombia, pero el Google no ha sido de mucha ayuda en eso. Así que si conocen algo, avísenme, porque la verdad que eh, nos, nos gustaría poder salir en directo desde el. asi <coughs> so um, send info later oh there is so well I, I'm, not, I'm not talking about a, a, a resort though i'm talking about like actual communities <laughs> i don't know if they exist i mean when we found this in spain it was like oh my god this is so cool um, but i guess i don't know europe is different right all right let's continue um, where'd i go okay. so I'm getting really good start. okay let's uh, go to the topic of porn the worst thing you could do when you're married is watch porn especially if you're having issues with your significant other this is. You know, you could have sexologists tell you, oh, well, you know, try it so you can get in the mood with your couple. It's different when you're watching it in a purpose of actually getting aroused so your couple doesn't have to wait too long for you to get into that peak of arousal. That's a lot different because the purpose of you watching it is, I guess we could say, kind of educational in the level where you are actually doing it with a positive purpose so you can generate positive energy after all. Uh, but if you're doing it to, cover up an emptiness that you're not getting and receiving and generating with the person that you're with, then all you're gonna do really is not only get more addicted to it but also uh, you're gonna start generating neg generating negative energy because remember porn is it can start with something really soft. but if you are somebody that is lacking sexuality, in general, you're probably gonna get tired of the really soft and go every time harder and harder. Um, you know, all the emails that we've ever gotten about people that are addicted to porn, they've always started with, it started with just trying it out and then every time I found myself trying to look for something more hardcore and more, you know, uh, I guess, yeah, I guess you could say more hardcore and uh, up to the point where nothing is ever enough and they actually try to live, out, all, live on those fantasies in the real world and that's when problems start happening. So, um, don't ever allow yourself to go into a negative route. Um, you know, especially if you have a household and a family to stay to stand together. Uh, so, if I were to give you a solution to your problems, the first, first of all, is stop watching porn sit down with your wife talk about what it is that's going on and uh, talk about even your fantasies you shouldn't be shy about talking about this and if you're and if you've married somebody and you've been married for 27 years for god's sake i mean that's that's ridiculous that you don't sit down and talk about things but if you're married to somebody that you absolutely cannot talk to then you need to think well why did you get married to begin with i mean you obviously don't have this kind of comfort maybe with the, with that person so you need to really first of all think about what it is that you're doing and who it is that you're marrying because this is somebody that you're not only choosing to be you know as a husband and wife uh, to for everything that you're having issues with but also as your partner and as your best friend forever so if you can't talk to your spouse you can't. You shouldn't be able to talk to anybody. <laughs> um, you know. Again, I am flattered and thank you for writing to us because you do have to talk to somebody. Uh, if not, you are going to eventually explode. So my tips are: stop watching porn because all you're doing is generating negative energy. You're getting your body and your mind used to certain. Visuals and activities that, um, if you ever were to go back, even to having sex with your wife and making love to her, you will have those images of those movies in your mind. Will where you're probably not even going to be mentally there because it's going to start distracting you and pulling you out of that emotional situation of making love to your wife, and you're going to be thinking about the girls in the porn movies. And that, my friend, generates. Only, only, only negativity, and the worst negativity that you can generate. Not only is the negativity that we always talk about, which is just sex without love, but the one that the worst en uh, negative energy that you could generate in a couple is thinking about somebody else while you're with your significant other. Because remember that energy is generated by emotions. So if you're in love, but you're not thinking, you're not energetically there. You know, like you're not mentally, and your mind is energy there, uh, supporting the action. Of lovemaking with your significant other, then it, you could be with, with just anybody. So <laughs> um, the purpose. The, the purpose of you actually being intimate with your uh, significant other isn't only for pleasure, but also to sustain everything that goes on in your life, to generate that positive energy that everybody so, mu so much needs today. So, um, you know, don't ever forget that. I know that, you know, the, the whole energy subject is something that maybe is still not talked about enough. I think maybe people start talking about it now more and more and more because we've, <laughs> we've mentioned it so many times. But um, it, it all starts in the foundation of your family and your love that you feel for the person that you're with. Um, bueno, vamos a ir entonces a los um, tips, podríamos decirle, no? No sé si tips, pero sí. Um, opciones que puedes hacer, haber basado en el email que estabas uh, hablando. Communication is the key to relationships, for sure. Jenny's so right. Every time I watch her, she's brilliant and blessed, and a blessing to this world. Oh, Hi, Jeremy. Thank you. So, thank you guys, by the way, that we are—you um, know—we go English and Spanish. So I thank you for your patience. Would you ever? Uh, would you rather meet someone in person or online? For what? Like in general? Um me in particular, like for anything, I'd rather meet somebody in person. I think that you can't ever know if the person's being real if you just talk to them online. Although people do seem to open up a little bit more via email or chat when they don't have to give your, their face. So um, if you're shy about talking to your couple about something, why not make a chat in Skype and sit in each, sit in different rooms and just Skype to each other? You know, chat. <laughs> Maybe that will make you open up and then you get face to face and talk about it. Saludos desde Colombia. Eres una hermosa mujer. Saludos, Jason. ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué es mejor, conocer a alguien en persona o conocer a alguien eh, en, en el Internet? Eh, yo creo que, a ver, todo el mundo va a estar de acuerdo con esto, conocer a alguien por Internet. Eh, perdón, por, por en persona, por supuesto, porque no tienes posibilidad de que la persona te, se falsifique de alguna forma u otra. Sin embargo, bueno, cuando la persona te quiere vender una mentira, te la va a vender así sea en el internet o cara a cara. Eh, sin embargo, creo de que, de, a ver, que, se me acaba de venir a la mente, ¿qué tal el internet? ¿Por qué no utilizar el internet si ustedes están teniendo problemas de relación y no comunican? Eh, y no saben cómo lanzarse, porque a ver, si no lo han hecho en tres años, como dice el pobre hombre, es difícil que también ahora mires el programa y digas, bueno, está bien, ahora vamos a hablar. Eh, vamos a hablar, cariño, eh, nos vemos en la, en la sala. A las 7 de la tarde, no. Eh, quizás porque no, no chatear, o sea, tú te pones en un lado de la casa y tu mujer en el otro y dices, hola, mi amor, necesitamos hablar. Y si te da vergüenza dar la cara, pues por lo menos utiliza el internet para algo bueno. Empieza por Skype, ¿no? O por WhatsApp. ¿Cuándo crees de que podemos hablar? Y luego, pues bueno, se pondrán de acuerdo y se verán cara a cara. Um, so I think that it's, it's so important to um, keep in mind the whole energy um, thing. Eh, a ver, si empiezan a preguntar estupideces en el Facebook, los voy a bloquear, Y más que nada si están siendo irrespetuosos. O sea, de que para que lo sepan, de aquí en adelante, programa o foto, lo que sea. Yo soy muy, muy, eh, podríamos decir, eh, a ver, en el tema positivo del, del, del tema del Facebook. Así que si empiezan a preguntar cosas que están fuera de lo lugar, pues, no cuesta de nada hacer bloquea y ya está. Así que no pregunten estupideces, por favor. All right. Um, y, Aníbal, eso va para ti. <laughs> so, I think that, hold on, let me, I just missed our members chat. Ah, oh, se me el chat de los miembros, un segundo. Okay, I was going in English, right? okay English. so um, ¿Había respuesta en inglés o en español, me maría ahora? Pero respondí el tema de la pornografía en español, no, no. Ok, lo peor que puedes hacer si estás teniendo separación en el tema íntimo con tu pareja es justamente eh, es justamente ver pornografía. ¿Por qué? Porque la pornografía en sí es algo negativo. O sea, tú estás viendo un video que. y ah, si, o sea, No les estoy diciendo que no la miren, pero ahora les voy a decir el por qué. Si ustedes se ponen a ver videos pornográficos con su pareja, con el propósito de, digamos, calentarse y ponerse en el mood, ¿no? O sea, ponerse en, en el entorno de la situación y poder excitarse más rápido para que quizás su pareja no tenga que esperarlos tanto, esperarlas tanto, genial, ¿ok? ¿Por qué? Porque están utilizando algo que es pues, altamente negativo, pero con el propósito de algo positivo. O sea, podríamos decir como que lo están utilizando para un beneficio entre ustedes, entre pareja, para que puedan finalmente generar energía positiva. O sea, que es muy bien. Eh, y esto es algo que también los sexólogos les pueden recomendar. Si ustedes son una pareja que están quizás teniendo problemas eh, en, el, en el tema de la excitación y, de, y su pareja demora mucho en excitarse, pues, entonces, eso es algo que normalmente se les puede recomendar. Eh, ahora, lo peor que hay es que ustedes empiecen a tener un vacío en el tema íntimo con su pareja y no solamente que ni siquiera lo intenten arreglar ni hablar, sino que directamente se tiran a ver videos pornográficos. Eh, la pornografía es así prácticamente. Tienes una, dos personas que no son parejas, que están generando negatividad 100% porque no sienten amor absoluto por uno o el otro. Eh, te diría que lo que tendrías que ver es un video pues, pornográfico, pero quizás de alguna pareja que realmente se ame. Entonces, de esa forma estás viendo cómo generan positividad. <laughs> pero la negatividad que emanan los videos pornográficos es impresionante y por eso la gente llega a un punto donde se, ya se vuelve adicto, porque te empieza no solamente pues, a ensuciar el cerebro, sino también te empieza a hacer que tú mismo absorbas y generes negatividad. Entonces, ¿y por qué un video pornográfico puede ser negativo? Es muy simple. Estás consintiendo la acción del de sexo, estás consintiendo la acción. Y no que el sexo sea malo, sino que el sexo sin sentimiento, o sea, el sexo y no el amor, es algo que en realidad pues, los seres humanos no deberían hacer porque es algo de animales. Eh. Entonces, eh, y no estoy diciendo que no lo hagan, a ver, todos tienen sus deseos, ¿no? <laughs> pero limítense y sepan de que, bueno, van a generar negatividad, punto. Después atienden a, 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 pues tienen que enfrentar las consecuencias y listo. Eh, entonces, ustedes, al ver los videos pornográficos, lo que están haciendo es, es a, no solamente de que los pensamientos que van a estar teniendo son agresivos, otra faceta, podríamos decir, la de, de la negatividad, sino que también, tarde o temprano... Van a necesitar más y más y más. Y no he tenido ni una persona que ha mandado emails en los 868 programas que hemos hecho con el, el de hoy, eh, donde haya dicho, y empecé a mirar pornografía y ahí, quedé, y ahí nunca más la miré porque no me interesó. No, siempre es, tengo un problema con la adicción a la pornografía porque, porque empecé por una simple curiosidad y resulta de que cada vez me alejó más de mi esposa y hoy en día solamente veo, porno, vi, uh, veo videos pornográficos y eh, se separan completamente de la sociedad directa, o sea, hay, hay pues, matrimonios enteros que se han completamente destruidos específicamente por el tema de la pornografía. Entonces, estás alimentando la mente con algo que es una fantasía, no solamente una fantasía, sino que una agresividad mental del sexo y cada vez más fuerte, y con cada vez, con, eh, vas, a, vas a empezar quizás por, una, por un video pornográfico muy suave y vas a empezar a... A, digamos, a agrandar ese, ese sentimiento de ver más y más y más, eh, que vas a terminar viendo algo como el sadomasoquismo, o vas a terminar viendo algo ex, extremo. Y ahí es donde ya la mente, podríamos decir claramente al uruguayo, se te empieza a podrir. Eh, y el día que realmente intentes arreglar las cosas con tu pareja, vas a tener en mente esos videos. Entonces, recuerda que tu mente es energía. Entonces, si tú no estás ahí mentalmente presente, pues no puedes estar generando ningún tipo de energía positiva porque estás pensando en otra persona o en otros videos o vas a intentar copiar lo que viste en los videos o sea de que todo va a terminar siendo agresividad y para nada amor sentimiento y lo que realmente te haría sentir mucho más que la agresividad eh, es podríamos decir que es como un lavado del cerebro en el momento que tú caes en el rumbo de mirar videos pornográficos es un lavado de cerebro de que cada vez vas a necesitar más y cada vez vas a esperar más de tu pareja sexualmente cuando eso no es lo que deberías estar haciendo. La energía más fuerte y más positiva que se genera en una pareja sexualmente es justamente aquella de cariño. No estamos diciendo de que no puedan experimentar, simplemente de que deberían poder sentir tanto, tanto, tanto con su pareja solamente por el hecho de tener un amor básico y eh, clásico, podríamos decir, sin necesidad de cambios de posiciones y sin necesidad de agresividad. Pero si ustedes se han encontrado en un lugar donde eso no es suficiente, tienen que empezar a adaptar su cuerpo para ir marcha atrás. Y bueno, para eso existen eh, sexólogos barra médicos que les pueden ayudar también a poder a volver a abrir sus puntos sensibles que quizás han perdido. Um, pero el tema de, fíjense hoy en día en el mundo, o sea, la gran negatividad que existe en el mundo. Eh, ¿Por qué creen que eso es? O sea, no solamente porque el ser humano pues eh, a, actúa erróneamente, sino que como la base de la energía está en el amor y en el sexo, porque es la, la energía más fuerte, tienen, hay miles y millones de parejas en el mundo que no están. Digamos, generando la energía que corresponde con su pareja, porque simplemente lo hacen por desahogo o porque, y bueno, me casé, no me queda de otra. Entonces, o sea, no lo hacen con unas ganas recíprocas de, de complacer a, la, a, a su pareja, lo hacen simplemente porque, bueno, pues. Ya se casaron, así que eso es lo que tienen que hacer. Eh, y llegan a un punto donde, claro, ¿cómo no se van a empezar a separar? Si, pues el sexo lo podrían tener con cualquiera. La razón por la cual se tienen que casar es porque hay una química y un sentimiento y un feeling eh, y una atracción y una energía diferente eh, que pues, se llama amor, ¿no? Por supuesto. Entonces, eh, si empiezan a perderlo, pues van a empezar a perder toda la fundación que es la energía positiva. Um, así que, bueno, eh, uno de los... Puntos número uno para darte como recomendación a, 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 tú, a ti, Ian, es tienes que cortar inmediatamente con el tema de, vida, de ver videos pornográficos. Eh, siéntate o intenta ver cómo le haces para empezar a comunicarte con tu pareja. Ahora, el problema más grande es que tú ya llegaste a un punto donde, ves a, donde no estás ni siquiera atraído por tu pareja. O sea, de que no lo veo como que tienes solución en realidad. Tú puedes sentarte, puedes parar de ver videos, pero eh, ya has llegado a tener tu mente está en, en un punto tan, podríamos decir, grave eh, psicológicamente de que pues la única solución sería real, realmente separarte, porque tú no puedes seguir también estando en una relación donde no tienes a, atracción por la otra persona. Sin embargo... La atracción puede ser algo también por la negatividad que hayas generado. Si ustedes han llegado a 27 años, significa de que había algo especial ahí. Por lo tanto, eh, en el momento de que tú empieces nuevamente a abrir la puerta, a tener ese contacto físico con tu pareja, eh, te apuesto de que eso cambia completamente donde vas a empezar a ver a tu pareja atractiva nuevamente, eh, porque porque existe esa, esa química y ese calor. Pero bueno, no es algo fácil de obtener de un día para el otro. Um, Hola, Jenny. All right, guys. Saludos uh, de Lima, Peru. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Hey, Jenny, are you ever coming to California for any event or anything? We'd love to meet you. Um, I do not have. Um, hi, John. I don't. We do not have the plan of going to California anytime soon, but, um, you know, like whenever somebody says, Are you coming to my, my uh, city uh, or country, even, I say, Well, when we do, we'll let you know. <laughs> but thank you. Hi. Okay, so, um, you know, there's something really interesting about the whole attraction in a couple and if you can believe that being attracted to your significant other has a lot to do with energies if they're the right person you probably wouldn't believe it like if you fall in love with the right person right and for example this couple they've been together for 27 years but they stopped having really you know intimacy for three years so something happened in, in, in somewhere in between um, and today he says, I don't even see her attractive anymore. So how can I even be, you know, attracted sexually? That's why I'm not trying. Um, that is something that you can. It could could be. It doesn't mean that's the reason, but it could be because you've, you know, uh, positioned yourself in a situation where you're allowing yourself to generate negative energy with watch by watching these porn videos that um, that negativity is sooner or later going to separate you from the person that you're meant to be with and uh, one of the ways of separating you is uh, that you start rejecting them and seeing them as unattractive as somebody that why did you marry them so you need to kind of look back and just be intelligent about this and say well huh let's see we've been married 27 years or however many years uh, and all of a sudden in the last year i find my couple just not attractive anymore and i'm kind of like fading away from them like separating myself from them why and just ask yourself why and say, Well, have they changed physically like a lot? And if you say no, then you need to be intelligent enough to know, Well, then there's something influencing me to feel this way. Um, and if they have changed, uh, you know, physically a lot, then really just go back and really think, well, Did you ever really just? You know, did you ever get married for love, or was it just lust? Was it something that you probably just thought you were in love, and sooner or later you, f you realized that it wasn't the right person for you? Um, you know, I don't see the point of actually trying to fix a relationship if you take the conclusion of actually noticing that this isn't the right person for you, and you might have made a mistake, even though you realize in 27 <laughs> years later. But it's a possibility. Um, you know, so the best thing is for both of you actually to just part ways because you're not allowing you either one of you to really just live your life to the fullest and generate any kind of energy really and all you're doing is suppressing yourself and depressing yourself into uh, something that is nothing good is gonna come out of so um, so anyway it's it, it happens also with when two people meet and one of them maybe is in a wrong route let's say uh, there's a, a guy that meets a girl right and they're both young and the guy is uh, very uh, very promiscuous the girl is waiting to find the right person but uh, the guys you know has you know, since b because of his pr promiscuity, you know he has generated in specific, you know a certain amount of negativity. So it's very rare that a person that has generated a cer generated a certain amount of negativity to be actually attracted to the right person, because that negativity that you allowed and that you generated is only going to make you see what is not right for you and what will make you. Continue to generate negative energy, so it's kind of like this mind game <laughs> that only you can know how much negativity you've generated in your life. Only you can know, uh, you know, what it is that you're looking for. And of course, and of course, uh, when you really do fall in love with somebody, you're gonna notice that it's so much more than just an outer appearance. I mean, it's it's something that even if the person has a, a change in figure, you're still going to be in love with them. So that's when you're really probably going to know if that's that was the right person or not for you. Um, I can't understand but you're hot. <laughs> Thanks, Evan. Jenny, it is a woman, hermosa, para ti. ¿qué es, ¿Qué es lo que un hombre debería mostrar la primera vez al conocer a una chica? ¿Qué es lo que más te llamaría la atención? ¿Debería mostrar? Pues. No, no, o sea, ¿me estás hablando de personalidad, porque en general pues no hay nada que deberías mostrar en la primera vez que conoces a una chica. Eh, humildad quizás, sencillez, ¿no? O sea, demostrar de que no estás... Sí, tal cual es, claro, sí, tienes que demostrar demostrarte a ti. Lo que pasa es que nadie hace eso. ¿Tú, a ti cuando te gusta alguien, pues, y a ver, todo el mundo primero va por los ojos, ¿no? Cuando alguien te cae bien y lo ves atractivo, pues, intenta ser lo mejor posible de ti mismo. El problema está, está en que si no puedes continuar ese tipo de, de show, podríamos decir, pues no te va a durar mucho la relación porque tarde o temprano vas a estar conviviendo con la persona y se van a dar cuenta del verdadero tú entonces de qué vale de qué vale eh, pues mentir y de qué vale demostrar ser lo que no eres si al final no te va a servir de nada a no ser que estés intentando mentirle a la, a, la, a la chica o buscando algo pues pasajero no pero pero me parece que no, tienes que ser tú mismo y punto aquí en Miami qué es lo que hacen pues te ponen el, las llaves del Mercedes y el iPhone <laughs> dicen hola qué tal cómo estás So, Jenny, in your opinion, uh, Jenny, you're very beautiful. What is, in your opinion, something that a man should show a woman the first time that he's meeting them? Um, you know what? It's funny because I think that if you think about here in Miami, the first thing that they do is they throw their uh, Mercedes Benz or BMW cars in the, in the table. Hi, how are you? Do you like my car? <laughs> <laughs> they're washed, you know, <laughs> but no, we can't generalize. I mean, Miami's, uh, you know, full of a lot of types of people, but there is a, a specific type of Miami, Miamians, I guess we could say that are very shallow. Yes, um, you just need to be yourself. I mean, what good is it for you if you're actually meeting somebody that you're attracted to, that who knows if it might be the right person, and sooner or later they're going to discover who it is that you really are. So it's, it's normal that you're going to try to be the best that you can be to for that person to like you but if you can't keep up with that show that you're doing then your relationship is probably not going to last too long <laughs> so uh, what's the point really unless you're looking for something really short um, so you just got to be yourself you know and if it's the right person they'll fall for you and if it's not the right person then well there'll be somebody else don't worry and there's a fine line between love and lust when there's, when there's both there's passion Absolutamente. Lo mejor eh, de que te conozca debe ser tú mismo. Ahí va, muy bien. <laughs> Dice: hay una, fin hay una línea muy fina entre el amor y la lujuria. Dice: eh, donde, hay donde hay los dos, hay pasión. <laughs> Absolutamente. A ver, eh, lo lógico en una relación es tener pues las dos cosas, tener la desvocación loca, sexual, de querer estar con tu pareja, pero que en el momento que estás con tu pareja, porque tienes muchos deseos de estarlo, existe amor, o sea, no que sea por un desahogo. Eh, no sé si lo dije en inglés o en español antes, pero a veces me mareo, pero por ejemplo, la, la cantidad de negatividad que existe en el mundo, ¿no? O sea, por la razón, una de las razones es porque las, las parejas, los matrimonios, eh, pues pierden la, la esencia, podríamos decir, de lo que es realmente hacer el amor. Y terminan, eh, pues, simplemente haciéndolo porque, ay, porque se casaron, ay, porque es jueves, ay, porque, bueno, tengo ganas. Pero cuando están teniendo, haciendo el amor, en realidad pasa a ser sexo, porque cada vez necesitan diferentes posiciones, diferentes cosas, diferentes eh, juguetes eh, en diferentes lugares. Y, y es como que necesitan alimentar lo que dicen que es pasión, que en realidad nada tiene que ver. Si tú estás realmente enamorado con tu pareja, no necesitas ni diferentes posiciones, ni juguetes, ni diferentes lugares. Eh, y lo, más, lo, que aparezca, lo que parezca más aburrido para otras personas es lo que va a generar más energía y, y, y va a sentirse mucho más fuerte si ustedes realmente están enamorados. ¿Por qué? Porque donde existe amor y existen los sentimientos de la mujer y el hombre 100%, podríamos decir, abiertos en el tema de los puntos sensibles, eh, la mujer en sí, la mujer... Uh, podríamos decir bien cuidada, vamos a decirlo así para ser delicados, tendría que sentir pues muchísima excitación simplemente con que su esposo, que es la persona que ha escogido eh, con la convivir, le roce la, la mano de la espalda muy suavemente. O sea, no, nunca va a buscar ni necesitar algo extremo eh, para poder sentir placer. Eh, y no estamos juzgando a ver a las mujeres que sí necesitan, eso simplemente lo que ocurre con las mujeres que necesitan cada vez diferentes cambios de posiciones o tardan mucho en la excitación es simplemente porque en algún momento u eh, otro y normalmente a una edad joven han tenido un mal uso del cuerpo cuando el cuerpo se estaba desarrollando y han apagado. Los puntos, algunos puntos sensibles del cuerpo. Entonces, como no tienen todos los puntos sensibles funcionando, necesitan más para poder sentir con los pocos puntos, puntos sensibles que les quedan. Eh, entonces, es un tema completamente médico. Eh, que Por eso cuando, cuando nosotros escuchamos a veces en algunos programas donde invitan sexólogos y los escuchamos hablar, decimos, no puede ser. O sea, los malos consejos que dan. Uh, y la cantidad de jóvenes que escuchan esos consejos, donde dice, sí, porque entonces tienes que buscar tu sexualidad y tienes que usar estos aparatos, y entonces esto es para tal cosa, y tienes que hacer diferentes posiciones, y eso es completamente erróneo. O sea, ese tipo de... Los comentarios de los sexólogos son para las parejas ya formadas, que necesitan, eh, como, como recién, estamos, recién estábamos hablando, necesitan algún tipo de escape, porque quizás en la mujer existen faltas de puntos sensibles. Eh, pero no en una persona joven y no en cual, en, a cualquier edad o sea eso no eso es lo peor que puedes hacer porque solamente te estás perjudicando tú deberías ser naturalmente eh, a ver hablando ahora como mujer eh, la mujer debería ser lo más sensible en toda situación posible eh, y eso es lo que hace que existan parejas y familias podríamos decir que genera energía positiva donde no existe, vacío de, de, en el tema del placer porque la excitación es energía pura eh, y el hacer el amor es energía pura por supuesto entonces por qué el mundo está como está porque no, existe suficiente, no existen suficientes parejas en el mundo que estén haciendo el amor podríamos decir como corresponde y todo se ha degenerado a cierto punto donde claro pues ahora existen los juguetes y la pornografía y esto y repito pues no que sea malo simplemente pues siempre cuando lo estés usando para en beneficio a tu pareja poder estar y complacerse bien pero no para sustituir otras cosas porque entonces está retrocediendo cuando en realidad tendrías que estar readaptando el cuerpo para que sea cada vez más sensible so um, well the only one person out of the couple that watches porn then yes there are bound to be problems eventually especially when the person who watches the porn watches wants to act out um, Wants to act out, and he or she has seen, and the other person will have nothing to do with it. Trying to force someone to do things that they're not willing to do is like playing with your with fire. You're going to be burned. Both, both should seek some kind of counseling. One of them needs it, and the other one should be there to support them. If it doesn't work out, then don't make yourself miserable. Go your separate ways. Yeah, I agree. Dicen, a ver, uh, David, le recomienda a Ian, que es el que mandó el email. Dice: Yo creo de que cuando una persona empieza a mirar pornografía y la otra no, entonces sí, tarde o temprano los problemas empiezan a, a, a florecer. Especialmente cuando no es algo que hacen en conjunto. Dice: Porque entonces una persona no tiene absolutamente nada que ver con eso y la otra sí. E intentar forzar a alguien en que haga cosas que no están dispuestos a hacer es como jugar con el fuego y te vas a quemar los dos deberían, eh, esa pareja debería buscar ayuda profesional y uno de ellos debería estar ahí, y la mujer debería estar ahí para apoyarlo. Eh, si no funciona, pues entonces simplemente no se hagan miserable y vayan por sus caminos separados. ¿Sí? Pero, pero bueno, el, el tema de la pornografía es algo que, claro, la gente no lo sabe, pero es directamente abrirle la puerta a la negatividad para que tu, para que tu relación haga... Flup, <laughs> a no ser que, repito, lo estén utilizando en conjunto para um, eh, acelerar el proceso de excitación. Y ahí no más, porque tampoco quieren empezar, tampoco no quieren nunca llegar a un punto donde se están acostumbrando y están necesitando de esto para tener una relación, ¿me entienden? O sea, el propósito es utilizarlo para que su mente empiece a tener... Eh, Empieza a trabajar más rápido y, hace, y que haga su cuerpo reaccionar si es que tiene puntos dormidos. Um, Jenny, vaya despacito, porfa, todo Uruguay. Va, va, vaya, o sea, que hable despacito, ¿estás diciendo? Fala despacito. Eh, debe ser respetuoso, sincero, amable con una mujer. Demuéstrale que es una princesa y trátala como se merece. Ahí va. <laughs> y claro está de que también, a ver, eh, existen mujeres que son muy, muy agresivas, muy sexualmente agresivas. Y si ustedes pues terminan enamorándose de una mujer que es así, pues tienen que ya saber y meterse en su cabeza de que no van a poder cambiar esto. Lo único que pueden hacer es eh, pues intentar, me um, iba a decir algo y se me pasó. Claro, o sea, es, aceptarlas como, con las, con, como son y, y, y listo. Eh, ¿Por qué? Porque ya es una mujer que tiene quizás una coraza, una mujer que eh, por falta de información de sus padres o e equivocaciones que ha hecho, eh, mujeres que han tenido varias relaciones sexuales, especialmente a una edad temprana, eso es lo que causa que la mujer pierda los sentimientos y cada vez necesite más y más. Entonces yo creo de que en el mundo hay de todo y para todos. Entonces así como existe en la mujer de que quizás tiene una coraza y necesita agresividad y necesita cierto tipo, cierto tipo de, de sexo y no tanto el amor, pues existe también el hombre de seguro que también fue promiscuo y que también necesita cierto tipo de sexo. Entonces pues ahí se encontrarán y serán felices de por vida. Pero nunca, nunca, lamentablemente, llegarán a generar la energía positiva ni a sentir el placer tan fuerte que se siente cuando realmente, cuando realmente eh, hacen el amor, digamos, y generan esa energía fuerte, fuerte. Eh, pero bueno, no significa que sean infelices. Simplemente, pues es algo de que es lamentable que hayan personas que no puedan sentir eso. Um, te mando un cordial saludo, deseándote lo mejor. Me puedes mandar un saludo. Eh, te felicito por un gran programa. Gracias. Y para tratar a una mujer no hay una forma específica, solo, trata con, solo tratarla con respeto y amor. Bueno, hasta que te digan que no quieren que la traten ni con respeto ni con amor. No, pero sí, por supuesto. Ahí va. Gracias. Hola, Sam. Bienvenido. Gracias. Eh, saludos, Enrique. So, um, hi from Madisonville, Kentucky. Hello, how are you? <laughs> So it says um, I'm saying hello to you, and you know what? The best thing that you can do to, for a woman, I want to uh, congratulate you as uh, you have a great show. The best thing that you can do is treat a woman with love and respect, and that is the only way that you can treat a woman. You have to uh, treat her like a princess. Yeah, absolutely. Until you know, otherwise, I mean, I always say that there's um, all kinds of people in the world, and if you are somebody that you know has a, a shield and has lo and, and you've lost you know sensible spots, then you're probably gonna find somebody that is sexually in the same paired level as you that needs you know different positions and, and aggressiveness and different things and blah blah blah. Um, so there's always you know it's just a matter of finding each other. But if you're a man and you end up falling in love with a person that is you know missing sensible point points, sorry then um, you're just going to have to be patient because it's going gonna, it's gonna to be a little bit of work um, and you can't get frustrated i mean you accept the person when you marry them and when you get together with them you accept them as they are with their flaws and with their you know positive things so um, it's just a matter of um, knowing what it is that you're getting yourself into and doing the best possible to live in a harmonious place i guess you could say all right um, Muy bien. Continuamos eh, a ver si nos quedaba para responder en el email. Dice: me siento muy cansado, rarara. estoy teniendo fantasías de tener sexo afuera, eh, o sea, sexo en público, sexo agresivo, etcétera. Eso es algo que lo causa la, la pornografía, lamentablemente. Eh, tú estás generando cada vez que ves un video pornográfico, estás generando negatividad. Por lo tanto, eso es algo que es como una bolsa, no, se va llenando cada vez que ves un video y por probablemente normalmente pues te desahogas a ese video, eh, estás generando negatividad por la razón por la cual explicamos anteriormente, entonces cada vez vas a, vas a estar teniendo pensamientos más negativos y negativos en el hecho de fantasías locas, vas a empezar a tener pensamientos que nunca antes tuviste, eh, hasta que algún día, ojalá no, lo termines haciendo. Acá es cuando, bueno, existen... Eh, pues puede ocasionarse en cualquier tipo de situación, pero aquí también puede decirse de que hay hombres que llegan a ese punto donde se enloquecen y terminan saliendo y violan a una mujer. O sea, porque tienen, imagínate, 27 años casados, 3 años sin tener sexo, no saben para qué viven, están llegando a un punto donde quieren explotar, pues lamentablemente, ¿saben cuántas personas así existen en Estados Unidos? Y después vemos de que salen porque no aguantan más la vida y terminan matando un montón de gente. O sea, quieras o no. Eh, tú puedes decir, y, pero bueno, el sexo no es tan importante, pero el sexo también es un desahogo, es un desestrés, siempre y cuando lo hagas como corresponde y con quien corresponde. Eh, si tú solamente estás desahogándote y sexo, 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 solamente estás generando negatividad y eso nunca vas a sentir realmente el desahogo que corresponde, digamos, energéticamente, donde te sientes en paz, en armonía y que estás volando porque no ha generado la positividad suficiente. Ahora, la, el próximo punto que había dicho es que, este, ah, de ser el tío de todo el mundo, donde todo el mundo viene y te cuenta tus problemas. No puedes nunca llegar a ser ese tipo de persona si no estás en una, en una posición fuerte y, posi y positiva para aceptar que la gente venga y te descargue tus problemas. Eh, está bien, estás haciendo un... un, un algo bueno, algo positivo porque estás permitiendo que otras personas se descarguen. Pero primero tú, o sea, tú no puedes estar siendo la descarga de los demás cuando a ti lo único que eso, eso está haciendo es cargándote de la negatividad de las personas. Entonces, si tú no tienes justamente tu pareja para descargarte y generar positivismo... Pues sos un, un mar de negatividad, a ver si me entiendes. Pues no tienes, no hacer, no tienes relaciones, miras pornografía todos los días, eh, estás en una relación donde no tienes absolutamente ningún tipo de atracción y encima eso le sumas de que todo el mundo viene y te cuenta tus problemas y estás a punto de explotar. Pues claro, hombre, me, me asombra de que pues, no te hayas suicidado ya, es, lo digo en serio, o sea, es, es terrible. Llegas a un punto de que no querés vivir directamente ya porque todo es malo y, y eso encima causa de que todo el, el, el tu trabajo y de que todo lo demás alrededor empieza a ser malo. Entonces, yo sé que muchas personas quieren ser buenas personas en escuchar a los demás, pero no es algo para todo el mundo, porque la persona cuando se te descarga, te está descargando también la energía negativa. Si tú no tienes dónde descargarte después y hablarlo y contarlo y, y dónde, dónde sonríes, dónde te sientes que estás tranquilo y en paz y en armonía. No lo hagas, no lo hagas porque simplemente te va a perjudicar. Ahora, cuando tú tengas a personas que vengan y se te descarguen eh, los problemas, pero tú dices, pero mi vida es fantástica porque yo sonrío, estoy en una nube, eh, ¿me entiendes? Todo es divino. So another thing is listening, allowing to people to tell them, tell you their problems. That is probably the worst thing that you could do having all these things that are going on in your life that are so negative to begin with. Um, you know you have no relationship no sex with your with your twenty-seven years of marriage. Uh, you have um, you know you watch porn every day you, you, don't, you don't like yourself etc <laughs> etc cetera, et cetera. and on top of that you're adding that everybody tells you their problems i mean i'm surprised you haven't done it, something stupid to be honest with you because that is like you live in a mud of negativity so what you need it, you can only accept and you should only allow other people to tell you their problems if you feel if you have somewhere to discharge that negativity in for example Making love with your spouse, or you know, being happy in your family. So the only way that you can decipher if you're one of those people is very simple. If a person comes and tells you tells you their problems, and you don't see it affecting you at all, and you're still happy and jolly, then okay, you're a person that can take that kind of um, I guess you could say energy, that can take that kind of stress. But if you see yourself that you're sinking, yet you're giving advice to other people about not sinking. Then y the first thing you need to stop is allowing these people to um, discharge themselves to you, really, because that's what it is. You're being this, per you're being this human being of just people come to you and discharging their issues and problems and and you know asking you for solutions when your life is upside down. So um, yeah, just. be careful, you know, and uh, try to find things that make you happy. All right, guys, we will see you tomorrow at 11 o'clock. We love you. Have an amazing evening. Bueno, amigos, nos vemos mañana a las 11 de la noche. Continuamos mañana, así no haremos Facebook, así hacemos al estilo nuestro de Miami TV. Así que mañana, si quieren interactuar y ver el programa, no se olviden, a las 11 de la noche en Miami TV, lo pueden ver en el canal 18 en Miami o en channel.com en Roku o en la aplicación. Un besito grande, que estén bien, estén positivos. Love you guys. Have an amazing evening. We'll continue tomorrow with Jenny Live at 11 o'clock. Don't forget, um, if you have any topics or anything, leave them in our Facebook. And um, yeah, tomorrow we, I don't think we're going to do Facebook, so just letting you know, tune into our website or Channel 18 here. Bye, guys.